Hace algunos meses, un amigo del Estado de México me platicó que con su suegra tenían a un niño Dios, el cual era muy milagroso, pero sobre todo era protector, porque curiosamente, cuando él sentía que las brujas o los nahuales se acercaban a su casa, este se bajaba de su altar y salía a caminar por atrás de la casa, que incluso se llegó a golpear con estas bestias. En ese relato que me platicó, contaba que el niño Dios amanecía con moretones, con rasguños, con golpes, con sangre, y era como si fuera una persona común y corriente de carne y hueso, pero no, estamos hablando de una imagen de yeso, pintada y retocada. Este relato que les estoy platicando es impresionante, lo publiqué hace algunos meses, pero ¿qué crees? Que hay otro relato de este mismo niño Dios, y pasó en ese mismo pueblo. Y este niño Dios se molestó con ellos porque se burlaron, porque se rieron, porque se mofaron y no le pareció. Este relato te lo voy a contar en vivo. Solo te pido de favor que apagues la luz y que cierres los ojos y que eches a volar la imaginación con el relato contado en vivo por tu amigo Chemo San Juan, que lleva por título ¿Se burló del niño Dios? Y no creerás lo que le pasó después. Relato del santo niño que se molestaba con la gente. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Gracias por dejarme contar otro relato acerca del niño Dios. Le quiero platicar que en una ocasión, justo el día 2 de febrero, el mero día del santo niño, una señora conocida de nosotros ahí en el pueblo llevó a su niño Dios a la misma iglesia que mi familia, sobre todo mi suegra, y que se encuentran a la hora de la salida. Como eran muy amigas, las dos tenían años de no verse y por eso se pusieron a platicar. Pero en eso mi suegra giró la vista y vio que la vecina llevaba un niño Dios, pero muy extraño. Por ejemplo, este estaba flaquito, muy negrito y para colmo maltratado. Como mi suegra era de las personas que no se callaban nada, por cinismo, que se le ocurre de abrir la boca y decirle a la amiga que su niño Dios estaba muy feo, sucio y sobre todo negrito, y que se suelta a reír pero muy duro. Esa vez, con mucha pena le dije a mi esposa que por respeto le dijera a su madre que se callara. Pero ya era demasiado tarde, porque solo vimos cómo les cambió la cara del coraje. Y me refiero a les cambió, porque aunque no me lo crean, tanto al niño Dios negrito de la vecina como al de nosotros, a estos les explotó su cara de coraje. Estaban bien molestos. Mi esposa se dio cuenta y comenzó a temblar. Mi suegra no hallaba dónde esconderse y se quiso disculpar, porque sabía que había cometido un pecado fatal y tal vez habrían consecuencias. Por mi parte, me quedé muy sorprendido, sobre todo de mi suegra y de mi esposa, las cuales pidieron perdón al niño Dios de la señora, pero también la mujer estaba roja del coraje y no la quería escuchar. Al ver su fatal error, mi suegra de inmediato abrazó a la amiga y temblando le dijo que la disculpara, que no lo dijo por ofenderlos, que por el contrario, se sorprendió al verlo de ese color y fue lo primero que se le ocurrió. Esto que les cuento es verdad y créanme que también ese niño Dios entendía, porque después de que mi suegra se disculpó, el niño Dios negrito cambió su semblante, es más, se le bajó el coraje. Pero el de nosotros seguía molesto. Curiosamente, una vez más la suegra recordó el incidente y que se vuelve a echar a reír. Y esa vez, los dos niños Dios comenzaron a volverse molestos, sobre todo con mi suegra. Y así estuvieron durante toda la plática, con su carita enfadada. ¿Pero qué creen? Resulta que no se les quitó. Y así estuvieron encabronados por el resto de los días. Hasta que una vez
La señora nos invitó a comer tamales a su casa. Llevamos a nuestro niño Dios y cuando lo colocamos en el altar de la señora, a los dos los sentamos en una sillita. ¿Y qué creen? Al poco rato, que se cae el de nosotros y que se rompe una pierna por sí solo. Eso era imposible, pero esa vez me llamaron la atención porque creyeron que yo no la agarré bien. Pero la verdad era que este se movía porque parecía que tenía vida. Eso no era posible. Y lo digo así porque lo dejé bien acomodado en el altar, el cual estaba parejo. Les juro por Dios que se parecía mucho a un bebé berrinchudo. Pero de inmediato comencé a rezarle y también le pedí perdón por las groserías de mi suegra. Y por último le supliqué que ya no se enojara. Es más, le prometí que pronto le haría una fiesta y que lo cuidaría y que le rezaríamos con muchas flores y dulces. También le pedí de favor que nos perdonara, que no éramos racistas o algo así. Recuerdo que esa vez agarré una cobija con la que lo arrullamos el día 24 de diciembre. La extendí y se lo comencé a poner. De hecho, le dije que lo iba a llevar a limpiar y a retocar y a restaurar. Y nuevamente, no me lo vas a creer, allí pasó algo sorprendente. Resulta que al momento de agarrarlo de su pierna rota, esta se movió solita, como tratando de que no lo tocara. Sorprendido y un poco asustado, temblando le dije que por qué motivo no quería que yo lo tocara. Tartamudeando le dije que estaba bien, que si esa era su voluntad, pues que yo la aceptaba, pero que por favor me permitiera que yo lo llevara a retocar y que estaba arrepentido por lo que mi suegra había hecho. Pero ¿qué creen? Todo cambió, porque en eso volteó mi suegra y apenada tomó su bolsa y que se va a encerrar al cuarto. De repente vimos al voltear su mirada, y es que pasaron cosas inexplicables que ni el párroco de la iglesia o el obispo nos podían explicar. Les cuento que solo vimos cómo el santo niño Dios comenzó a poner sus ojos como si ya fuera a llorar. Para eso nosotros tratamos de consolarlo, pero él siguió con un semblante triste. Solamente los pudimos acomodar y ahí los dejamos acostados, junto con su pierna rota. Y por último, que voltea su rostro para la izquierda, como molesto con nosotros. Resulta que así estuvo por unas horas más. De hecho, estaba a punto de llorar. Y ya por la noche, amanecía con los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado. No les voy a mentir. El niño Dios estaba así. Y cuando nosotros lloramos mucho, pues se nos hinchan los ojos y este estaba igualito, pero casi a diario. Te cuento que en la casa nos empezó a invadir una gran tristeza. Incluso los demás santos que estaban en el altar, como la Virgen, se empezaron a entristecer. Curiosamente, la Virgen se puso de espaldas y un Cristo que se cae de su cruz y que queda boca abajo. Pero lo más extraño fue un cuadro de un Sagrado Corazón de Jesús que teníamos, en el cual sale solamente la pura cara con la corona de espinas, y se ve que también está triste, más de lo normal. Mi esposa y su familia sabían que eso era malo, y sin tener otra opción, decidimos hablar con mi suegra, y le hicimos entrar en razón. En repetidas ocasiones le comentamos que debía de disculparse y de pedirle perdón. Según ella, dice que no lo quería ofender, pero también decía que no tenía la culpa. Hablamos otra vez con ella y por fin comprendió que estaba mal. Un minuto después, ella caminó hasta el santo niño Dios, el cual estaba sentado, y después de besarle su mano le pidió perdón. También de rodillas le dijo que no lo había hecho con el fin de discriminarlo y lloró. De hecho, cuando estaba llorando, sintió como una mano pequeñita le acariciaba la cabeza. Cuenta que ya no se atrevió a levantar la mirada y que así se quedó por un rato más hasta que dejó de sentir la manita. Por último se puso de pie y comprendió que el niño Dios estaba
también molesto, pero a la vez la había perdonado. Y ya no tenía sus ojos rojos ni hinchados, solamente se veía un poco triste. Pero de pronto la suegra, con su rebozo, lo volvió a cargar junto con su pierna rotita. ¿Y qué creen? Nos habló a todos para que la acompañáramos a repararlo. Cuando se lo mostramos al restaurador, me pidió que le enseñara las imágenes que había tomado. ¿Y qué creen? Nos preguntó que a qué le habíamos hecho, porque en verdad se veía triste. La verdad le dijimos que nada. Y por último nos dijo que ni nos preocupáramos, que él estaría bien, que ya mañana por la tarde estaría como nuevo. Les dimos las gracias y nos salimos de allí. Y resulta que efectivamente, al siguiente día, regresamos y ya estaba reparado. Eso sí, nos dio mucho gusto, y mi mujer me ayudó con la mitad del dinero. Esa vez, de la alegría, hasta mi suegra nos ayudó con otra parte del dinero. Le hicieron una buena reparación, y lo aceptamos gustoso. De hecho, nos los entregó el Señor y lo llevamos a misa. Resulta que el padre nuevamente le echó agua bendita, y después de una hora, llegamos a la casa. En su altar le puse juguetes y sonajas, y también le hicimos una comida, además de botana. Te platico que comimos, y después, mi suegra le acomodó su altar, y lo sentó nuevamente y le pidió perdón, y le besó sus manos. El niño Dios ahora sí estaba feliz y sonriendo, y toda esa tristeza que días antes había tenido, desapareció para siempre. Después de eso pasó lo que ya te platiqué en el primer relato, amigo, donde todas las noches escuchábamos cómo el niño Dios se bajaba de su altar y corría por atrás de la casa. También cómo sonaba las sonajas y se reía de una forma extraña, pero daba mucha paz y tranquilidad. Y meses después se volvió a bajar el niño Dios para cuidarnos, principalmente cuando nació mi hija, de las brujas y de los demonios que se la querían llevar. Y también en ocasiones se peleó con esa miserable bruja, la cual jamás pudo meterse para lograr su objetivo, que era llevarse a mi hija. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la familia Mendoza.